Entidad, cuidándonos todos y todas, así es de que estaremos atentos a lo que digan. Si les parece, vamos de esta manera al interior del Teatro del Bicentenario Roberta Plasencia Saldaña. Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. En Guanajuato la prioridad es cuidar de la salud de todas y todos los guanajuatenses. Seguimos enfrentando unidos esta pandemia mundial del COVID-19. A las los guanajuatenses les digo, hoy más que nunca necesitamos estar unidos. Hoy quiero decirles que nunca necesitamos estar unidos. Hoy quiero decirles que estamos entregando equipamiento médico para hacer más fuerte a nuestro sistema estatal de salud. Venimos a dar apertura al primer hospital especializado en México para atender exclusivamente a pacientes con coronavirus y está aquí en Guanajuato. A través de Fondos Guanajuato y de la Secretaría de Desarrollo Económico, vamos a acercarles créditos en condiciones muy favorables. Hoy quiero anunciar otro gran paquete por 3 mil millones de pesos más. Un fondo de 75 millones de pesos que se destinará a más de 15 mil trabajadores de la salud, que donaré mi sueldo durante esta contingencia para que dichos recursos sean utilizados para apoyar e incentivar a nuestras trabajadoras y trabajadores de la salud. Que no haya duda, la grandeza de Guanajuato está en nuestra gente. Unidos somos grandeza. Licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Muy buenos días a todas y a todos. Los saludo desde el Teatro del Bicentenario. Las condiciones actuales exigen que nos reunamos a distancia y de manera virtual. Esta es la nueva realidad que vivimos. Es el nuevo formato en el que informaremos y por eso el evento no tiene público presente. Saludo a los líderes sociales, a los presidentes municipales y a las presidentas municipales, a los emprendedores, así como a los académicos expertos y a las autoridades que nos acompañan de manera virtual. Agradezco la presencia de los amigos de los medios de comunicación que están aquí haciendo su trabajo. Estamos respetando los protocolos de salud y de sana distancia. Saludo especialmente a las y los guanajuatenses que se han conectado desde sus hogares, su oficina o su espacio de trabajo para seguir esta transmisión. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos, aunque estemos lejos, realmente estamos cerca. Este día presentaremos el Plan de Acción Guanajuato para la reactivación de nuestro estado. Es un plan estratégico que servirá para encarar el presente y el futuro de Guanajuato. Tenemos que ir un paso adelante y eso significa cuidar la salud de todos y también el ingreso familiar. Significa enfrentar los retos y abrirnos camino en un contexto adverso. La crisis del COVID-19 ha cambiado la forma de relacionarnos. Está cimbrando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales de todo el planeta. Pero lo que no ha cambiado es la esencia de los guanajuatenses. Tampoco, por supuesto, nuestra capacidad de reinventarnos. De eso es justamente de lo que quiero hablarles el día de hoy. Los guanajuatenses siempre hemos estado enfrentando y superando retos que se nos han presentado. Hoy les muestro un recuento de las principales acciones que hemos emprendido. Como antecedente, es importante recordar que ya desde febrero tomamos una decisión muy importante. Precisamente esta decisión de no adherirnos al Insabi. Así lo hicimos saber el 5 de febrero, cuando firmamos el convenio de no adhesión al Insabi. No integramos nuestro sistema de salud a la Federación para no perder la calidad del mismo. Porque nuestro sistema de salud estatal es el mejor del país. Y es también patrimonio de todos los guanajuatenses. Y hoy vemos que fue una decisión acertada, ya que nuestro sistema de salud ha sido un pilar fundamental para enfrentar la actual pandemia. Desde comienzos del año, le dimos seguimiento al nuevo virus y a su expansión mundial. Esto nos ha permitido que a la fecha hayamos implementado 295 acciones efectivas contra el COVID.
para proteger la salud y la economía de los guanajuatenses. Inmediatamente convocamos al Comité Estatal de Seguridad y Salud a fin de tomar las mejores decisiones en la actual situación. Ya desde el 2 de marzo estábamos reunidos y ahora, y desde la fecha, se encuentra en sesión permanente. Como saben, los primeros casos de COVID fueron importados y había que detectarlos y contenerlos. Por eso establecimos a partir del 12 de marzo una oportuna vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, así como en las centrales camioneras del Estado. Igualmente, decidimos garantizar la prestación del servicio médico a las personas que no tenían seguridad social. Nuestra intención era proteger a todos, especialmente a los más vulnerables. Por eso también, mientras nos preparábamos para la pandemia, decidimos suspender las clases. Es una decisión muy importante. Anunciamos el 13 de marzo precisamente esta decisión para no exponer a nuestras niñas, niños y jóvenes. Suspendimos las clases en el Estado, inclusive días antes que la Federación. Iniciamos una campaña intensa de información a la población sobre las medidas sanitarias. Promovimos la estrategia Quédate en Casa. La educación de nuestras niñas, niños y jóvenes no podía detenerse. Había que continuar desde casa. Para poder y poner al alcance de la población, a partir del 20 de marzo, reorientamos la programación de TV4 con clases a distancia. Conforme avanzaron las fases de la pandemia, se estableció un protocolo para implementar dicha sana distancia. También, para suspender eventos masivos y laborales, los cuales tomamos las decisiones, ya que sabíamos que la pandemia tendría consecuencias económicas que va a golpear y que golpearon el bolsillo de los guanajuatenses, tomamos decisiones. Porque sabíamos que muchos guanajuatenses estaban perdiendo sus empleos, que muchos negocios tendrían dificultades y que faltaría el ingreso en los guanajuatenses. Por eso también echamos a andar diversos paquetes y ayudas económicas. Y fue el 25 de marzo cuando presentamos este programa, Plan Impulso Económico GTO, al fin de respaldar a nuestra gente y a los sectores productivos en esta coyuntura. Fue así como pusimos en marcha el programa de empleo temporal para apoyar a quienes perdieron su trabajo y también el programa Comerciantes Unidos para respaldar a tianguistas y asociaciones de comercio. En todo momento quisimos evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Por eso lanzamos el Plan Impulso Económico GTO, con un fondo inicial de 800 millones de pesos. Con él pudimos echar a andar nuevos programas como Conserva tu Empleo, Adapta tu Negocio y Adelante con tu Negocio. Son programas que otorgan créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro esfuerzo era en todos los frentes, en una situación de emergencia como nunca lo habíamos vivido. Por ello, reforzamos el equipamiento del sistema de salud. El 26 de marzo lo hicimos con una inversión de 189 millones de pesos. Esto nos permitió adquirir más ventiladores mecánicos para atender los casos críticos causados por el COVID. En tiempo récord de una semana, fíjense, una sola semana, habilitamos el 27 de marzo el Hospital Estatal de Atención Exclusiva para Pacientes con COVID-19. Quiero decir que no recibimos recursos adicionales ni extraordinarios de la Federación por la emergencia. Nosotros decidimos invertir más de 400 millones de pesos de recursos estatales para enfrentar la pandemia. Así mantuvimos en condiciones óptimas las 630 clínicas y hospitales a cargo del Estado. En lo económico, seguíamos buscando cómo apoyar más al sector productivo. Y decidimos otorgar una prórroga en el impuesto sobre la nómina. Esto lo anunciamos el 4 de abril. Por mi parte, también decidí, con la empatía que ameritaba el momento, donar mi sueldo durante esta contingencia para apoyar al personal del sistema de salud. A esta acción se sumó, y agradezco al Gabinete Legal y Ampliado, así como a los subsecretarios de Gobierno. 6 de abril fue la fecha donde hicimos este importante anuncio empático y que sobre todo ayuda al sector salud. Apoyamos a todo el personal médico y de salud que ha estado en la primera línea de batalla y que han estado cumpliendo
su compromiso, pero también yo tengo que cumplir mi compromiso. Por eso, basificamos a más de 400 trabajadores que estaban por honorarios. Y debo decir que continuaremos con este proceso de basificación gradual. También decidimos otorgar estímulos con un fondo de 75 millones de pesos, anunciado el 13 de abril. 75 millones de pesos, además de una semana de vacaciones adicional pagada para todos los trabajadores de la salud. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a los médicos, enfermeras y personal de salud que tanto han hecho por nosotros. Ustedes son los verdaderos héroes y heroínas. Para ustedes, mi solidaridad y reconocimiento pleno. Su lucha diaria es por salvar vidas. Con su determinación, muestran el empuje y la entrega que tienen nuestra gente cuando los desafíos tocan a la puerta. De todo corazón, muchísimas gracias. Frente a la emergencia, éramos conscientes de que teníamos que hacer más con menos. Por eso, nos ajustamos el cinturón y aplicamos medidas de austeridad en el gobierno del estado. Así, ahorramos 600 millones de pesos. Ese 20 de abril logramos anunciar esos 600 millones de pesos que se reorientaron a programas esenciales de esta contingencia. A finales de abril, los emprendedores seguían solicitando más apoyos. Y nosotros siempre hemos sido muy receptivos con las peticiones de los emprendedores. Por ello, hicimos un gran esfuerzo e incrementamos en 3.000 millones de pesos el Plan Impulso Económico GTO. Con estos recursos arrancamos dos programas. Mi negocio sigue y mi nómina sigue, a fin de respaldar a pequeñas y medianas empresas. Quiero agradecer al CONSEISEC por esta gran decisión de reorientar estos recursos. En suma, para combatir los efectos económicos de la contingencia, alcanzamos un apoyo total extraordinario de 4.400 millones de pesos. Han sido recursos estatales invertidos en favor de los guanajuatenses. De esta manera confirmamos que en Guanajuato, la industria, el comercio y los servicios cuentan con el respaldo de su gobierno. Demostramos que aquí sí protegemos el empleo y la economía familiar de todos y todas. Por otra parte, no dejamos tampoco sola a la industria de la construcción. Por eso, firmamos con la CONADEVI el programa Impulso a la Vivienda. Es un convenio firmado con la CONADEVI que tiene un objetivo de que en los siguientes meses podamos construir viviendas para las familias guanajuatenses. A la vez que las apoyamos con un subsidio para dar el enganche de su nueva casa. Al enfrentar esta emergencia, muchos guanajuatenses generosos se me acercaron preguntando que cómo podían ayudar. Porque la sociedad guanajuatense, déjenme les digo, que es solidaria, es corresponsable, pero además es entregada. Por eso, quiero agradecerle que me acompañe a mi esposa, Adriana Ramírez, y un servidor. Decidimos impulsar desde el DIF la iniciativa Guanajuato Sí Late Unido. Agradezco a todos los ciudadanos que se han sumado a este gran esfuerzo. Su apoyo está siendo entregado a quienes más lo requieren. Para ayudar precisamente a los más desprotegidos, implementamos los vales grandeza. Estos vales otorgan, a partir del 5 de mayo, 1,000 pesos por persona que pueden canjearse por productos de la canasta básica. Pero déjenme les platico algo. Más allá de los apoyos en despensas que se han estado dando a partir del DIF, Desarrollo Social, estos vales tienen una gran valía porque reactivan mucho la economía local. Con estos vales van al comercio de la esquina, al mercado, a la plaza, y hacemos que circule la economía de nuestro estado. Debido al éxito de este programa, ampliamos sus metas. Pasamos de un presupuesto de 66 millones de pesos a 106 millones de pesos. Permítame hablar ahora del campo y del sector automotriz. En esta emergencia, se me acercaron los productores agroindustriales para ver de qué forma enfrentábamos juntos este gran desafío. El 6 de mayo trabajamos unidos para hacer un proyecto y lanzamos el plan de impulso al campo guanajuatense. Destinamos 332 millones de pesos y conseguimos para los productores una línea de crédito de 170 millones de pesos. También me reuní con los integrantes del sector automotriz. Me hablaron de la importancia que tiene Guanajuato en las cadenas de suministro a nivel
nacional e internacional. Y el 18 de mayo, atendiendo a esta necesidad y acordado con la Federación, logramos que la industria automotriz fuera de las primeras que se pudieran reactivar. Por ello, en el sector automotriz ya se están tomando las medidas de cuidado y de salud pertinentes a partir del 18 de mayo. Como pueden ver, en estos últimos meses hemos tomado decisiones oportunas a fin de enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos actualmente en los temas de salud, educación y economía? Al día de hoy, los números de contagios y decesos en Guanajuato están por debajo de la media nacional. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, ya que seguimos en el punto más alto de contagios, es decir, vamos ascendiendo. Tenemos que seguir cuidándonos todos y todas. Viene la etapa más difícil. Es preciso extremar precauciones en estas semanas de mayo y junio. Ante la situación, en este momento no es posible reanudar las actividades no esenciales, ni de todos los centros de trabajo. La nueva normalidad implica que el COVID-19 será peligroso mientras no exista una vacuna a nivel mundial. Por eso, debemos retomar nuestras actividades al tiempo que seguimos cuidando la salud de todos y todas. El regreso será ordenado, gradual y con responsabilidad. Quiero dirigirme a los estudiantes, a las madres y padres de familia, a los profesores y directivos escolares. Como ya saben, continuaremos con las clases a distancia y en lo inmediato no regresaremos a las aulas. Pondremos todas las herramientas tecnológicas y de información al servicio de nuestras niñas, niños y jóvenes en estas semanas. Los directivos y profesores se han preparado arduamente para dar este paso educativo. Sé que en sus hogares también están adaptándose a esta nueva realidad educativa, en donde la tecnología es una gran aliada para poder llegar con educación a todos los lugares. Pero hay lugares también donde no llega el internet ni se tiene la tecnología, como en lugares apartados en la sierra de Guanajuato. Estamos entregando ahí cuadernillos a los alumnos para que no se retrase, para que sigan estudiando. Esperaremos a que la Federación determine el calendario del próximo ciclo escolar para fijar esa fecha de regreso. Tenemos que estar preparados para el futuro. Por eso seguiremos trabajando para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan tabletas y herramientas tecnológicas. Una vez que los alumnos regresen a clases, garantizaremos en los planteles todas las medidas sanitarias, por supuesto en favor de la comunidad educativa. Desde luego que seguirán los protocolos y se crearán comisiones de salud en los planteles. Ahora quiero referirme a los trabajadores y a los emprendedores. Todos estamos deseosos de regresar a nuestras actividades laborales. Como saben, ya es posible el regreso a las actividades esenciales, que son la industria de la construcción, la minería, la fabricación de equipo de transporte, que incluye la industria automotriz. Para el regreso a las demás actividades, hicimos un semáforo estatal. Será un semáforo que se actualice semana con semana, para que el regreso sea ordenado, gradual y con responsabilidad. En estos momentos, estamos en una curva ascendente de contagios. Por eso, nuestro semáforo está en rojo. Quiero explicarles cómo funcionará este semáforo. Como todos saben, las autoridades federales han presentado un semáforo de contagios y Guanajuato se encuentra en color verde con una flecha ascendente. Esto quiere decir que tenemos un desfase de contagios respecto a Ciudad de México, Estado de México, y que apenas vamos en esa curva ascendente. Este semáforo no es un semáforo de contagios, es un semáforo de reactivación económica, que será, como ya lo señalé, actualizado semana por semana. Habrá un comité de reactivación económica integrado por funcionarios y ciudadanos para ir monitoreando este semáforo y que permita irse actualizando semana con semana. Actualmente este semáforo, que se encuentra en rojo a partir de hoy, nos establecerá qué negocios que son esenciales para los guanajuatenses, además de los ya mencionados por la Federación, podrán abrir y en qué porcentajes. Por ejemplo, el primer grupo, estando el semáforo en rojo, que es lo integra calzado, podrá abrir en un 30%. Empezará con una capacidad de instalar el 30% para ir incrementando conforme cambie el semáforo. Vestido y confección,
las zonas textileras, sobre todo el sur del estado, en un 30%. Servicios de bajo riesgo, profesionales y oficios, un despacho de abogados, un despacho de arquitectos, un dentista, un carpintero, un herrero, podrán abrir en un 75%. Comercio al por mayor, tiendas departamentales, tiendas de servicios, de insumos, grandes centros comerciales, podrán abrir en un 75%, como lo han venido haciendo estas tiendas de conveniencia. Servicio de apoyo a los negocios, todo lo que tiene que ver con la proveeduría para estos negocios, en un 30%. Restaurantes y hospedajes podrán empezar a abrir de manera gradual en este primer semáforo en un 30%. Comercio al por menor, la papelería de la esquina, la tienda de abarrotes, la ferretería de la colonia, estos comercios al por menor podrán abrir inicialmente ese 30%. Plazas comerciales, centros comerciales, podrán abrir las tiendas, con excepción de cines, bares, discotecas, áreas de fast food, áreas comunes y de juegos. Los restaurantes del fast food pueden abrir. Lo que está restringido es el área de convivencia del fast food, es decir, las mesas y las sillas donde la gente convive, porque muchos empleados de estas tiendas tendrán que consumir y podrán consumir sus alimentos para llevar. Habrá un segundo grupo que en esta etapa no podrán reactivarse. Semana con semana se irá actualizando el semáforo. Cuando pase el semáforo a naranja, ustedes podrán ver cómo se incrementan los porcentajes de apertura de estas empresas. Además, empezarán a incluirse otros del segundo grupo. Por ejemplo, espacios públicos cerrados, con una sana distancia, con un 50% de apertura. Y así iremos, cuando estén en amarillo, estarán incorporándose nuevos grupos de reactivación económica. Y cuando esté en verde, es porque estamos ya en la fase final de esta curva y podremos aperturar. Repito, este semáforo es estatal. No es un semáforo de contagio, es un semáforo de reactivación económica y semana con semana se podrá actualizar. El semáforo estatal de reactivación económica podrá consultarse en nuestra página guanajuato.gob.mx. Además, el regreso tendrá que hacerse en las más amplias condiciones de seguridad. Es decir, no porque ya tengamos la posibilidad de aperturar en algún porcentaje nuestra industria, nuestro comercio, vamos a descuidar el gel, cubrebocas, la sana distancia. Esto implica que deberán extremarse las precauciones. Porque déjenme les platico algo. En la medida que más gente, los que podamos hacer trabajos desde nuestra casa, el home office, o estar en nuestros hogares, más gente que tiene la necesidad de trabajar para salir adelante, para comer, podrá estar en la calle. Por eso es importante reforzar las medidas que ya hemos señalado. Aquellos que no tienen la necesidad de estar en los domicilios tendrán que esperar y seguir en sus hogares para que quienes tienen la necesidad de salir a trabajar lo hagan. Por eso, conciertos, eventos masivos, misas, tendrán que esperar el regreso a clases también. Por ello, en el sistema de salud estatal hemos desarrollado una guía para la reincorporación a los centros de trabajo de lo que aquí presentamos. Allí se indican los protocolos y el equipamiento que deben cumplir las empresas. Invitamos a todos a consultarlo y descargarlo en nuestra página web coronavirus.guanajuato.gob.mx. Los criterios generales son que el retorno deberá enfocarse en la seguridad y en la salud de las personas. Los grupos vulnerables serán los últimos en reintegrarse a las actividades. Todos los trabajadores deberán estar informados y capacitados sobre los protocolos de actuación y de prevención. Este contexto y desafío exige lo mejor de nosotros. Tengan por seguro que el COVID-19 frenó procesos productivos, pero no detuvo nuestra capacidad de reacción. El COVID frenó a las armadoras, pero no detuvo la reinvención para que las fábricas se hayan reactivado. El COVID frenó nuestras ciudades, pero no detuvo el espíritu emprendedor de nuestra gente. Pronto saldremos de esta situación. Debemos tener confianza y fuerza para lograrlo. No obstante, tengo que ser claro con las y los guanajuatenses. El éxito de la reactivación depende de la participación y el esfuerzo de todos. Es necesario jalar parejo para poner a nuestro estado en el carril del desarrollo. Sin embargo, también es mi responsabilidad advertirles que el COVID-19 no es la única amenaza que enfrentamos. Lamentablemente, los escenarios económicos para México apuntan
hacia una severa contracción de la economía. Muchos analistas especializados anticipan que será la más grande que se haya vivido en esta generación. Frente a este escenario adverso, teníamos dos opciones. La primera opción era no hacer nada, cruzarnos de brazos y dejar que la inercia determinara nuestro destino como sociedad y Estado. Pero los guanajuatenses nunca hemos sido así ni seremos así. Al contrario, somos echados para adelante, somos decididos y damos resultados. Así lo demostramos cuando se presentó la crisis de la gasolina. Por eso, mejor optamos por esta segunda opción, que es prepararnos y actuar ya para invertir en el futuro de los guanajuatenses. Tenemos que encarar los problemas con inteligencia y estrategia, con decisión y valentía. Tenemos que trabajar para mitigar el impacto de la recesión en las familias de nuestro estado. Al mismo tiempo que colocaremos y colocamos las bases de un crecimiento sostenido e incluyente de nuestra economía. Por ello, hemos decidido adelantarnos a la recesión y presentar el Plan de Acción Guanajuato. Es la respuesta no de un gobierno, sino de todo nuestro estado frente a este desafío. Es un plan que se elaboró con un amplio consenso social, lo cual le da fuerza y viabilidad. Es resultado de la consulta y las pláticas que he sostenido con sectores productivos, líderes, organizaciones y la sociedad en su conjunto. Es un ejercicio realista que ayudará a Guanajuato a retomar con fuerza la ruta que se había trazado. Las medidas que forman parte de este programa contienen acciones contracíclicas que destacan por su efecto multiplicador. Me refiero a la construcción de infraestructura y de vivienda. Pero también contienen acciones y proyectos que complementan tanto la inversión pública como la privada. Y por tanto amplían su impacto en beneficio de la economía y de la sociedad. Con este plan colocamos las bases para una recuperación sólida, sostenible e incluyente de nuestro estado. Este plan es resultado de la coordinación entre sectores productivos, emprendedores, la sociedad civil y las autoridades de nuestro estado. Mi agradecimiento a todos los que participaron en él. Los detalles del plan serán explicados en unos momentos por el doctor Eduardo Sojo, a quien le encargué la coordinación de este plan. Eduardo, como ustedes lo saben, fue secretario de Economía, presidente del INEGI y actualmente dirige el Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE. Me da mucho gusto saludarte, Eduardo, quien además es orgullosamente guanajuatense. Hola, Eduardo, qué gusto verte, gracias. Gracias por tu apoyo. Al contrario, gobernador, muchas gracias por la confianza para coordinar este esfuerzo de muchos guanajuatenses que queremos que a Guanajuato le vaya bien, que supere con éxito la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo. Muchas gracias, Eduardo, por apoyar a nuestro estado y apoyar a nuestra gente. Tú bien sabes que cuando los guanajuatenses nos unimos, hacemos cosas extraordinarias. Quiero cederte la palabra para que todas y todos escuchemos lo que nos vas a presentar. Adelante, mi querido Eduardo. Con todo gusto, gobernador. Los escenarios económicos de nuestro país apuntan a una severa contracción económica, a una crisis y a una recesión como no habíamos visto en esta generación. Ante esta situación, el gobernador nos convoca a actuar ahora y a invertir en el futuro. ¿Por qué actuar ahora? Actuar ahora porque crisis como esta tienen un impacto severo en el bienestar de las familias guanajuatenses. En el pasado, cuando hemos tenido estas crisis, la economía de Guanajuato se ha reactivado rápidamente si la medimos por el Producto Interno Bruto. Sin embargo, si vemos lo que ha pasado en materia de desocupación, nos tardamos cerca de 10 años en regresar a los niveles previos y 4 años en regresar a los mismos porcentajes que teníamos de población de Guanajuato en situación de pobreza. Por ello, debemos responder rápidamente, responder con medidas audaces y con la participación de todos. De lo que se trata no es un programa de gobierno, de lo que se trata es de dar una respuesta de Estado
en el que participemos todos los actores de la vida productiva de Guanajuato. Pero no solo se trata de actuar ahora, se trata también de invertir en el futuro. Por ello, las acciones que ustedes verán en el programa para reactivar la economía combinan acciones contracíclicas tradicionales con otros proyectos que buscan complementar la inversión pública con la inversión privada. Hay acciones que tienen un dividendo doble. No solo nos permiten estimular la economía, sino también nos permiten ampliar la frontera de producción del Estado. También buscamos acciones y pasos firmes para incorporar a Guanajuato a la economía digital y al uso de energías renovables. El programa de reactivación económica de Guanajuato tiene dos pilares y un principio. El primer pilar es la fortaleza de las finanzas públicas de Guanajuato, pero incorporando principios de responsabilidad fiscal que nos permitan mantener la resiliencia ante eventos de esta naturaleza en el futuro. Y el segundo pilar es la participación del sector privado. La reactivación económica de Guanajuato va a depender en mucho de la velocidad con la que tomen decisiones los empresarios en Guanajuato. El principio es un principio muy simple pero muy importante. Los proyectos deben responder a intervenciones oportunas, temporales e inteligentes. Oportunas para reactivar rápidamente la economía. Temporales porque no se trata de tener presupuestos recurrentes para impulsar estos proyectos. E inteligentes porque de lo que se trata es ampliar la frontera de producción de nuestro Estado. El objetivo es muy claro: sentar las bases para una recuperación sólida, sostenible, incluyente y rápida de la economía de Guanajuato. El programa tiene 6 objetivos específicos. El primero es mitigar el impacto de la recesión en las familias por la pérdida del empleo y la disminución del ingreso familiar. Ahí van a encontrar los programas para impulsar la vivienda, que tiene un efecto multiplicador en la economía de Guanajuato, y también van a encontrar programas y propuestas para programas de empleo temporal para activar la obra pública. Empedrados, en caminos rurales, banquetas, imagen urbana. Van a encontrar también programas de ciclovías y paraderos mediante mecanismos intensivos en mano de obra. El segundo objetivo es contribuir a explotar la ventaja competitiva que tiene Guanajuato por su posición geográfica. Las propuestas en este sentido tienen que ver con incorporar a la estructura económica de Guanajuato un nuevo puerto seco intermodal, desarrollar integralmente el proyecto del ferroférico en Celaya y terminar en este sexenio 2 carreteras que son fundamentales para nuestro Estado. Concesionar la autopista Silao San Miguel Allende y acelerar la modernización de la carretera Silao San Felipe. El tercer proyecto tiene que ver con incrementar la competitividad del Estado a partir de una profunda mejora regulatoria, la modernización de la infraestructura y la formación de capital humano. Se trata, sí, de una profunda mejora regulatoria, donde participe no solo el Estado, sino también, y de manera muy relevante, todos los municipios de Guanajuato. En materia de infraestructura, se busca desarrollar proyectos ejecutivos que detonen la industria de la construcción e iniciar 2 proyectos que son fundamentales para nuestro Estado. Modernizar la carretera que va de San Miguel Allende a Dolores Hidalgo y concluir la modernización de la vía rápida Bicentenario en León. En materia de educación, los planteamientos tienen que ver con fortalecer el programa de educación dual, fortalecer también el programa de competencias laborales de Guanajuato y establecer una plataforma que realmente modernice la prestación de oficios por parte del IEC. Modernizar los oficios como los jardineros, los electricistas, los plomeros, llevarlos a otro nivel, prepararlos para la nueva economía. El cuarto objetivo
tiene que ver con acelerar la transición de la economía de Guanajuato hacia el consumo de energías renovables y el aprovechamiento de la revolución 4.0. Aquí la propuesta es diseñar el plan maestro de energías renovables para el Estado, invertir en infraestructura que nos permita, a partir de energía limpia, llevar el servicio de energía eléctrica a las industrias del Estado. También se busca impulsar la energía solar en las viviendas de Guanajuato. Para prepararnos para la nueva economía, para la transición de Guanajuato, se va a crear el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento, donde junto con las universidades y los centros de investigación y un teatro de las decisiones que incorporará una agencia de inteligencia para el desarrollo económico, podamos detonar este tipo de iniciativas. También se buscará fortalecer la exitosa promoción de inversión nacional y extranjera a Guanajuato, pero vinculándola a las industrias del futuro. El quinto objetivo es impulsar dos sectores que tienen un gran potencial en nuestro estado: el sector agroalimentario y el sector turismo. En materia agroalimentaria, se busca apoyar la expansión de la capacidad de invernaderos y macrotúneles y también incrementar la capacidad de acopio de granos en Guanajuato. Establecer redes de frío para carnes y vegetales, impulsar el clúster vitivinícola en Guanajuato y construir desarrollos de engorda pecuarios. En materia turística hay proyectos específicos para detonar la actividad en los 6 pueblos mágicos y en las 2 ciudades patrimonio de la humanidad que tenemos en nuestro estado. Pero todos estos proyectos requieren alianzas público-privadas y requieren también en innovar en vehículos financieros. Por ello, el sexto objetivo es detonar la inversión de capitales guanajuatenses en Guanajuato. Que la inversión privada se quede en Guanajuato y que la inversión pública sea eso, inversión y no gasto. Se busca crear un fondo maestro público-privado para participar en proyectos estratégicos del Estado. Este fondo maestro permitirá desarrollar fondos de capital privado con participación mixta para cada uno de los proyectos. Por ejemplo, la arrendadora para la adquisición de activos fijos. Al final, lo que buscamos y lo que sabemos es que esta crisis requiere de medidas audaces. Demanda actuar ahora y exige el compromiso de todos, pensando en un mejor futuro para Guanajuato. Esto es a lo que nos convocó el gobernador y esta es la respuesta que todos juntos hemos ido construyendo. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Eduardo. Actuemos ahora, invirtamos en el futuro y seamos audaces. Y coincido con lo que dijiste, para lograrlo se requiere que todos participemos. Gracias, Eduardo, por tu conocimiento y por apoyar a los guanajuatenses. Enhorabuena. Al contrario, gobernador, allí estaremos junto con todos los guanajuatenses que queremos que a Guanajuato le vaya bien. Así será. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. En Guanajuato trabajamos unidos, empresarios y gobierno, para generar empleos. Sin el apoyo de las y los emprendedores, no hay desarrollo ni crecimiento posible. Ustedes son los protagonistas del desarrollo de Guanajuato. Invito a subir a este escenario a José Arturo Sánchez Castellano. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Adelante, José Arturo, bienvenido. Buenos días. Nadie está de acuerdo. Perdón. Nadie está de acuerdo en pagar más impuestos. Y nunca es buen momento para incrementarlos. A menos que sea una situación extraordinaria. Bueno, pues hoy Guanajuato vive una situación extraordinaria. Es extraordinaria porque la crisis de salud que atravesamos ha causado tremendas afectaciones a nuestra economía. Y por ello, para reactivarla,
y recuperarnos lo más pronto posible, se hace necesario inyectarle recursos. Recursos que deberán de invertirse en obra pública, proyectos estratégicos, programas de protección del empleo y acciones que se traduzcan en salvar empresas y miles de puestos de trabajo, así como rescatar e impulsar a los emprendedores. Estos recursos se pueden obtener mediante la contratación de deuda adicional por parte del gobierno del estado hasta por casi 5,000 millones de pesos. Con el ajuste al 3% del impuesto sobre nóminas para 2022, el gobierno del estado dispondrá de casi 1,000 millones de pesos adicionales que podrán ser utilizados como garantía de repago de la deuda contratada. Y no perderemos competitividad alguna, pues 11 entidades de nuestro país ya aplican esa misma tasa, incluso dos de ellas colindantes con Guanajuato. Extraordinaria es la situación porque, como en ningún otro estado del país, en Guanajuato las decisiones sobre el destino de los recursos recaudados por el impuesto sobre nóminas son tomadas en el Consejo Consultivo para el Seguimiento y la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares. Es un organismo público ciudadano que prioriza, selecciona y define en qué deben invertirse estos recursos para mejorar la infraestructura social y productiva de nuestra entidad. Esto garantiza que los recursos aportados por todas las empresas de Guanajuato no solamente no se destinen a gasto corriente o al pago de intereses, sino que asegura que sea la ciudadanía, principalmente la aportante, quien decida sobre el fin que deben tener estos recursos, con el único objetivo de ver siempre por el crecimiento y desarrollo de nuestro estado. Y finalmente, esta situación es extraordinaria también porque nos ofrece la oportunidad que el impuesto sobre nóminas estatal pueda ser deducido del impuesto sobre la renta federal, asegurando con ello que en lugar que entreguemos nuestros recursos al gobierno federal, lo dejemos mejor en Guanajuato, logrando con ello una justa distribución de nuestros impuestos, pues evidentemente las empresas y los empresarios de Guanajuato preferimos entregar nuestros tributos a un gobierno que nos entiende, que nos escucha y que nos apoya, en lugar de entregárselo a otro que nos abandona, que nos desprecia y que nos agrede. Nuestro estado ha sufrido en los últimos meses diversas decisiones del gobierno federal que pretenden fracturar las finanzas públicas estatales, recibiendo recortes presupuestales por más de 12,000 millones de pesos que nos ubican en el último lugar. Sí, en el último lugar de entre todos los estados de México en relación a la distribución del gasto federalizado per cápita. Es decir, que a pesar de que Guanajuato es la sexta economía de México, somos el estado que menos dinero recibe en proporción al número de habitantes. El apoyo que estaríamos dando los empresarios a nuestro estado al pagar un monto superior por el impuesto sobre nóminas es un acto recíproco y no es un cheque en blanco. Por lo que seguiremos insistiendo a nuestras autoridades estatales y municipales a que actúen con firmeza y con determinación y ante la situación que nos enfrentamos. Y de la misma manera, exigirnos a nosotros mismos como ciudadanía comportarnos a la altura de las circunstancias, porque hoy en día son inaceptables las posturas complacientes o indiferentes de nuestra parte. Si no defendemos a Guanajuato nosotros, los ciudadanos, entonces nadie más lo hará. La defensa que ahora como sociedad tenemos que hacer de nuestra soberanía estatal, de lo que por justicia nos corresponde y de lo que nos hemos ganado, es hoy en día inaplazable y moralmente obligatorio. Recuerden que los guanajuatenses nos hemos distinguido por nuestra valentía, por lo que no sería la primera vez en la historia de este país que nos opongamos a un mal gobierno federal. A pesar del gobierno de la República, no tengamos duda, vamos a salir adelante, pero para eso necesitamos estar unidos, ser solidarios y trabajar por nuestra tierra como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Arturo. Sin duda, palabras que nos comprometen
a todos. Y precisamente me quiero comprometer con las empresas a que sigamos trabajando juntos para reactivar a Guanajuato, a que obtengamos los recursos y el financiamiento necesario para realizar las grandes obras de infraestructura que nuestro estado necesita. Además de nuestros empresarios, nuestros aliados internacionales son fundamentales para el desarrollo estatal. Quiero presentarles a Fernando Cotrim Barbieri. Él es director en México de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Esta oficina elabora grandes proyectos de desarrollo y provee todos los servicios especializados para que se puedan implementar. Fernando, es un placer saludarte. Muchas gracias por ayudarnos en esta tarea de reactivar la economía de nuestro estado. Adelante. Gracias, señor gobernador. Es un placer saludar a usted. Gracias por la invitación. La verdad, es un gran honor para UNOPS estar en conversación con el estado de Guanajuato acerca de la posibilidad de que UNOPS pueda brindar asistencia técnica al estado. UNOPS es un organismo de Naciones Unidas cuyo mandato principal es el gerenciamiento de proyectos, la infraestructura pública y la realización de contrataciones públicas transparentes, todo bajo la perspectiva del desarrollo sostenible. Me alegro mucho que los equipos técnicos del estado y de UNOPS ya estén en conversaciones y que hayan identificado proyectos en común en que UNOPS pueda brindar su asistencia técnica, tales como la modernización de la autopista Silao-San Miguel de Allende, la modernización de la carretera Silao-San Felipe, la modernización de la infraestructura pública en general bajo la modalidad de obra pública o asociaciones públicas privadas, también otras intervenciones como de un centro logístico, edificaciones y demás proyectos viales. Así que me da mucho gusto que estemos avanzando en ese sentido. Fernando, sin duda será una aportación muy valiosa. Te aseguro que vamos a ir de la mano con ustedes para lograr la reactivación de nuestra economía. Te agradecemos mucho toda tu aportación. Gracias, señor gobernador. Nuevamente es un placer, un gusto poder apoyar al estado de Guanajuato, un estado tan próspero, y estamos seguros que UNOPS va a poder asistir a ustedes en todos los emprendimientos que sean necesarios. Quisiera terminar finalizando que el objetivo de esta asistencia es lograr la mayor transparencia en las contrataciones públicas, integridad, competencia efectiva, mejor valor del dinero para el estado de Guanajuato, y estamos seguros que juntos vamos a poder lograr y que se pueda alcanzar el estado una gestión pública más justa y equitativa. Muchísimas gracias, Fernando. Así será. Ahora quiero pedirle a Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, que nos acompañe en este escenario, si es tan amable, porque los presidentes municipales son actores fundamentales en la recuperación de nuestro estado. Su participación es crucial para implementar las acciones del Plan Acción Guanajuato en favor de todos y de todas. Adelante, Ricardo. Bienvenido, alcalde. Muy buenos días. Con el permiso, señor gobernador. El 27 de febrero de 2020, México registró su paciente cero en COVID-19. A partir de esa fecha, el gobierno del estado y los municipios empezamos a analizar los posibles efectos y comportamiento de la pandemia. Homologamos medidas de prevención y comenzamos a diseñar estrategias para hacerle frente a lo que se venía. Si bien los efectos de la contingencia son diferenciados en cada lugar, siempre hay un común denominador. Todos hemos resentido el impacto económico debido a la suspensión de actividades, a la interrupción de las cadenas de producción, a la pérdida de empleos, entre otros. Se habla de que los sectores automotriz, turístico y de servicios son los más afectados. Pero también debemos voltear a ver a los pequeños comerciantes, al que realiza un oficio,
al que tuvo que bajar la cortina porque su giro no es esencial. Ellos son parte importante de la economía y el dejar de ejercer su actividad representa no llevar el sustento a su hogar. Por eso, reconozco la labor del gobernador Rodríguez Vallejo por el manejo que ha dado a la contingencia y que junto con los municipios se ha venido trabajando en la implementación de programas que obviamente contribuyen a mejorar los ingresos de las familias. Estas son acciones que demanda la situación en estos momentos, pero también habrá que ver a futuro, porque los efectos de esta pandemia los seguiremos teniendo en los siguientes meses y posiblemente en años subsecuentes. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy va a influir totalmente en el panorama futuro de Guanajuato. Por ello, es muy importante tomar las decisiones adecuadas en relación a la reactivación económica, sin descuidar, por supuesto, el tema principal, que es la salud de los guanajuatenses. En ese sentido, el plan de reactivación que articula el gobernador me parece muy apropiado porque conjunta a todos los sectores. Involucró a los municipios y se allegó de especialistas en la materia pertenecientes a instituciones reconocidas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, como ya lo pudimos ver. Los alcaldes aportamos 14 puntos que podemos impulsar en los municipios, que por razones de tiempo no mencionaré ahora, pero se publicarán próximamente. Cuando la contingencia termine, comenzarán nuestros retos, porque nos enfrentaremos a exigencias que anteriormente ya teníamos cubiertas. Debemos crear políticas que reactiven la economía en lo inmediato y que consideren una visión a futuro, porque la crisis de estos meses puede desencadenar escenarios graves de desempleo y un posible incremento en los niveles de pobreza. De ser así, se podría dar un estancamiento o hasta un retroceso en el avance que lleva nuestro Estado en materia de desarrollo social. Por ello, debemos priorizar programas que focalicen su atención en los grupos vulnerables, para que el apoyo llegue realmente a quien más lo necesita. ¿A qué me refiero? A analizar y tener muy clara la viabilidad de implementar ciertas acciones y a considerar que contamos con menos recursos de los que esperábamos. Por lo tanto, debemos invertirlo donde sean mayores los beneficios. Esta reunión es un espacio ideal para que las y los presidentes municipales consensemos y acordemos de qué manera en nuestro ámbito de competencia vamos a contribuir a la economía de nuestro Estado. Lo que se busca es impulsar una reactivación económica sostenible, coordinada e inmediata. Y una forma de lograrlo es escuchando y comprometiendo la participación de los diferentes sectores. Mediante la conformación de consejos municipales de apertura y reactivación económica, ¿para qué? De manera conjunta, se tomen decisiones estratégicas para la gradual reapertura de negocios, así como los protocolos y medidas de seguridad a implementar hasta el regreso a la normalidad. Lo que nos obliga a nosotros, como autoridades municipales, a ser solidarios y muy empáticos con la sociedad, pero particularmente nos obliga a ser más eficientes. Exhorto a mis compañeros alcaldes a no bajar la guardia en cada uno de nuestros municipios. Nosotros somos factores activos de lo que ocurre y conocemos las necesidades más apremiantes de nuestra gente. En estos tiempos es necesario trabajar como un frente unido, eficiente y coordinado con el gobierno del Estado. Para reaccionar a los problemas, cumplir con las demandas y reactivar la economía de manera inmediata. No podría concluir, señor gobernador, sin antes agradecer en nombre de los presidentes municipales a todo el personal médico que ha participado en apoyar a los guanajuatenses en esta contingencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos los presidentes municipales, a las presidentes municipales, porque quiero reiterar
que somos un gobierno que escucha, dialoga y suma esfuerzos de todos los sectores sociales. Especialmente, este es un gobierno que dialoga con los jóvenes y trabajan por su futuro. Y precisamente lo que decía Ricardo, ojalá que estos alcaldes puedan estrechar lazos y presentar estas propuestas que ayuden a reactivar la economía. Las facilidades administrativas para abrir un negocio, una empresa, un fraccionamiento van a ser fundamentales y caen en el terreno de ustedes. Es que enhorabuena, Ricardo, y esperemos esas propuestas de los municipios. Les decía que los jóvenes son parte fundamental, son el futuro. Ahora quiero presentarles a una joven guanajuatense, celayense, destacada y brillante. A su generación le toca vivir muchos de los principales retos de esta pandemia. Adelante, Clarisa, si nos acompañas, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, Gober. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar aquí. Y quiero aprovechar este foro para hablar por los jóvenes de mi generación, los centennials, como curiosamente nos han bautizado. Nosotros somos una generación que se adapta rápido al cambio, que se preocupa mucho más por el planeta y, sobre todo, que no espera oportunidades, las crea. Es como si de nacimiento trajéramos una especie de chip que nos pone en modo virtual. Pero este no es exclusivo de nosotros. Este es un chip que fácilmente se le puede instalar a cualquiera. Hoy lo estamos viendo y lo estamos viviendo. ¿A cuántas personas no conocen, amigos, familiares, maestros, que se están adaptando a todas estas herramientas tecnológicas? Hoy, prácticamente puedes estar en contacto con todo el mundo desde tu celular. A nosotros, los jóvenes, nos queda claro que el mundo no va a volver a ser como antes. Nosotros, todos, no vamos a volver a ser como antes. Los trabajos van a cambiar, las empresas van a cambiar y quienes no entiendan el potencial que tiene el home office, se van a estancar. La forma de viajar también va a ser diferente. Los conciertos, los eventos públicos, las escuelas, todo. Como decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Para mí, es increíble ver cómo en estos pocos meses los guanajuatenses ya hemos creado tantas redes de apoyo a los negocios locales, proyectos de innovación. Incluso hay quienes han inventado negocios en plena crisis. Por eso, y mucho más, yo sí me siento bien orgullosa de ser guanajuatense. Y me da mucho gusto, Gober, ver cómo aquí en el estado sí le están apostando en grande a los jóvenes. Ahí está Educafin, siempre apoyando el talento guanajuatense. Pero a nosotros, como jóvenes, nos toca adaptarnos y reinventarnos. Quiero platicarles algo muy personal. Hace aproximadamente un mes, mi bisabuelita cumplió 91 años. Ella tiene 9 hijos, 28 nietos y somos 31 bisnietos. Y sin embargo, ninguno de nosotros pudimos acompañarle en su cumpleaños, porque sabíamos que el acto de amor más grande que podíamos tener con ella era precisamente no ir a verla. Es como si el mundo estuviera al revés. Para mí, ella es de verdad una de las mujeres más fuertes que conozco. Y por eso, hace poco estábamos haciendo una videollamada, porque les digo que todos nos estamos adaptando a estas herramientas, incluso ella. Y ella, con ese tono tan tranquilo que tanto la caracteriza, me dijo: cuando yo era niña, hubo una crisis muy fuerte. Pasamos muchas dificultades, incluso pensábamos que no iba a tener fin. Y mírame, aquí sigo. No te preocupes, todo se va a componer. Ella se refería a la gran crisis de 1929 o a la Gran Depresión. ¿Y saben una cosa? Mi bisabuelita tiene razón.
todo se va a componer. Que nunca se nos olvide, nosotros somos Guanajuato. Aquí nació México. Nosotros le dimos identidad a todo un país. Este es el momento de sacar el carácter, nuestra solidaridad que tanto nos caracteriza, y demostrar cuánto queremos a nuestro estado. Por eso, de corazón, quiero pedirles que cuando todos podamos salir, pasemos nuestras vacaciones en Guanajuato, visitemos nuestros pueblos mágicos, reactivemos nuestra economía local, vayamos a nuestras ciudades patrimonio, compremos lo hecho por manos guanajuatenses. Esta es la tierra de los emprendedores. Aquí sí hay oportunidades. Por lo pronto, yo les puedo decir que los jóvenes no vamos a dejar que nada ni nadie le ponga pausa a nuestros sueños, a nuestras ganas y a nuestro talento. Vamos a seguirle inyectando toda nuestra energía a Guanajuato. Vamos a estar mejor y juntos vamos a devolverle la grandeza a nuestro querido Guanajuato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Clarisa. La verdad que a todos nos dan el ejemplo de fuerza, aliento y reflexiones muy importantes. Hoy, si queremos a nuestros seres queridos festejarles o algo, lo más importante es verlos a distancia a través de una videoconferencia. Es lo mejor que podemos hacer, y sobre todo el mensaje. Hay que comprar lo hecho en Guanajuato. Ya sacamos nuestro portal de Comprender Guanajuato, donde está lo hecho en Guanajuato, marca Guanajuato. Hoy hemos tenido aquí en este evento distintos testimonios. Un empresario de León, un presidente municipal de Irapuato, una joven de Celaya, que representan pues todo lo mejor que tenemos en Guanajuato. Por eso los invito a que veamos más testimonios de cómo las y los guanajuatenses estamos superando esta epidemia sanitaria, esta pandemia. Adelante con este video de testimonios. A poner triste, yo miraba que mi esposo cómo se quejaba y se quejaba de que no había dinero. Desgraciadamente ahorita por la pandemia pues me despidieron, no hay trabajo en el trabajo doméstico, soy una madre desesperada. Yo realizo trabajos de payaso debido a la pandemia que se encuentra actualmente, pues la gente ha cancelado totalmente los eventos, no hay un ingreso, no hay fiestas y por el momento pues no hay economía. Es algo difícil por los niños, por nosotros, por toda la gente que a veces no tenemos algo que darles o algo que llevarnos a la boca. Mi esposo es el sustento de la familia, mi hijo ahorita tiene 2 meses sin trabajo, le digo, y es algo muy difícil. Esta situación del COVID nos ha pegado muy fuerte debido a que no nos permiten laborar, sumado a que mis clientes no me pueden recibir el producto, ya que en sus diferentes ubicaciones no les permiten, al igual que a nosotros, laborar. La crisis nos está pegando duro. Los restauranteros eran grandes consumidores de carne. Hoy se consume mucho menos y eso le afecta muchísimo a los productores. Antes de la pandemia, aquí en Salamanca, yo pensé que jamás me iba a enfermar, pero me tocó y gracias a Dios, hoy estoy sana. Yo no sé qué hubiera pasado con mi familia si no tuviera ese trabajo, aunque sea temporal. Si el gobierno del estado de Guanajuato no nos hubiese entregado estos vales,
hubiésemos seguido batallando con la canasta básica en casa. Qué bueno que el gobierno de Guanajuato piense en la gente como nosotros. Ya con la despensa que nos están dando, ya tenemos seguro la comida. La verdad, sí es de muchísima ayuda. Actualmente, aplicamos para un apoyo del gobierno de Guanajuato, que se llama Conserva el Empleo. Con este estímulo, podremos apoyar a nuestros trabajadores para que sigan teniendo una fuente de ingresos y puedan apoyar a sus familias desde su casa. Afortunadamente, aquí en Guanajuato, tenemos un gobierno y sí apoya a los productores. Yo solo espero que esto pase pronto para que se reactive todo. A veces creemos nosotros que no podemos contagiarnos, que nosotros estamos exentos. Pero cuidado, cuidado, porque a todos nos puede suceder. Esta persona que están escuchando es un sobreviviente del COVID. Gracias, médicos y enfermeras, por estar ahí al cuidado de todos nosotros. Unidos, reactivemos Guanajuato. Unidos, reactivemos Guanajuato. Unidos, reactivemos Guanajuato. Agradezco a todas y a todos los que han decidido sumarse a este gran esfuerzo. Todos apoyan. Todos son importantes, todos son fundamentales. Agradezco a los emprendedores, a los empresarios su compromiso con Guanajuato. Y como lo expresan, enviaré al Congreso del Estado la solicitud de autorización de un nuevo crédito que impulse las obras marcadas en el Plan de Acción Guanajuato. Así como la iniciativa para la modificación del impuesto sobre la nómina que entrará en vigor a partir del 2022. Ambas acciones nos permitirán contar con los recursos necesarios para emprender obras de infraestructura de profundo calado en nuestro estado. En el gobierno estatal vamos a hacer ajustes para adaptarnos a los nuevos retos y contextos. Crearemos el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato. Con él, mantendremos a nuestro Estado a la vanguardia de la economía, del conocimiento 4.0 y el desarrollo tecnológico. Reintegraremos a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato la educación superior. Tendremos así en una sola dependencia todo el proceso educativo. Crearemos un organismo que integre a las universidades tecnológicas, universidades politécnicas e institutos tecnológicos. El objetivo es fortalecer y hacer más eficiente nuestro sistema de educación superior. Y demás, que la mentefactura sea el camino de los jóvenes en Guanajuato en los próximos años. Unificaremos el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, conocido como EDUCAFIN, con el Instituto de la Juventud Guanajuatense. Se trata de fortalecer nuestra estrategia integral de atención a los jóvenes. Además, el tema de la mejora regulatoria lo trasladaremos de la Secretaría de Transparencia a la de Desarrollo Económico con la incorporación de la sociedad civil en el mismo. Se trata de apoyar íntegramente e integralmente a todos los emprendedores, facilitándoles la apertura de empresas y otorgándoles asesoría especializada. En este momento, justo, voy a firmar dichas iniciativas. Adelante. Fundamental esta reorganización del gobierno, donde fusionamos, donde generamos, creamos y también vamos a ahorrar, por supuesto. Gracias. Fundamental el trabajo que se tiene que hacer con el legislativo. Amigas y amigos, con la estrategia Unidos Reactivemos Guanajuato, todos jalamos parejo. Con el Plan de Acción Guanajuato, nadie se queda atrás. A las familias les decimos, estén seguras que retomaremos nuestras vidas. Eso sí,
con más precauciones, con más atención a la higiene y a la salud. También les decimos que cuidaremos sus ingresos, su patrimonio y la educación de sus hijos. A las y los trabajadores les decimos, defenderemos sus empleos. A las y los emprendedores también les decimos, protegeremos las fuentes laborales que han creado con visión y tanto esfuerzo. Ustedes respaldan a Guanajuato y por eso Guanajuato seguirá creando y creyendo en ustedes. A quienes le han apostado a Guanajuato y han creído en nosotros para atraer empresas de clase mundial, les digo, gracias por su confianza. Seguiremos trabajando juntos para innovar y seguir adelante. A las y los presidentes municipales, les digo, cuenten con el gobierno del estado para apoyar el desarrollo municipal y que unidos reactivemos a Guanajuato. Continuaremos trabajando juntos, hombro con hombro, en lo que más queremos, que es el bienestar de las familias guanajuatenses. Y a los jóvenes les digo, ustedes son el futuro de Guanajuato. El futuro es suyo y por eso los apoyaremos en sus estudios, en sus iniciativas y en su creatividad. Para que dominen y dirijan la tecnología del mañana, la mentefactura y la industria 4.0. Las y los guanajuatenses somos un pueblo unido. Somos un pueblo valiente y esforzado. Somos un pueblo que a lo largo de la historia ha superado retos y también ha decidido tomar el destino en sus manos. Unidos, logramos la independencia y el cambio democrático. Ahora tenemos decidido que en Guanajuato vamos a tomar el camino del desarrollo. Es verdad que han sido momentos difíciles, pero no es la primera vez que los guanajuatenses hemos enfrentado fuertes desafíos. Tampoco será la última, pero aquí, en Guanajuato, siempre agarramos el toro por los cuernos. Porque no se trata de cuántos retos puedan venir, sino de la actitud y el carácter para enfrentarlos. Y las y los guanajuatenses tenemos mucho carácter. Las y los guanajuatenses tenemos mucha actitud. Los convoco a unirnos en favor de Guanajuato. De cada problema saldremos más fuertes. De cada riesgo saldremos más decididos a seguir avanzando. De cada amenaza saldremos más unidos. Cada crisis la convertiremos en una oportunidad. Unidos somos grandeza. Unidos reactivaremos Guanajuato. Manos a la obra. Vamos todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Un nuevo futuro, una nueva realidad, ha cambiado el mundo y nos ha mostrado ya que hay que unirnos más y evolucionar, reinventarnos, sentando bases hoy por un mundo mejor y así impulsarnos hacia la reactivación en esta evolución. Unidos. Reinventarnos, sentando bases.
Nación. Unidos, reactivemos Guanajuato. Unidos, Plan de Acción Guanajuato. Unidos, cuidándonos todas y todos. Unidos, Plan de Acción Guanajuato. Bien, amigos que nos siguen a través de esta transmisión especial mediante TV4, La Señal de Guanajuato, hemos escuchado ya lo que será este Plan de Acción Guanajuato para la reactivación y el regreso a las diferentes actividades, Andrea Alcocer, que sin duda alguna a los guanajuatenses es lo que más nos ha importado y sobre todo el saber qué vamos a hacer de la mano del gobierno del estado, de los municipios también, de las diferentes organizaciones y dependencias y sobre todo en qué nos toca colaborar como ciudadanos. Que incluso también los actores principales que hoy tuvieron presencia, que fue fundamental, vimos a los actores desde el sector empresarial, desde los jóvenes, también los municipios, vemos estos 14 puntos que más adelante tendremos entrevista especial aquí con el alcalde de la ciudad de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, para poder platicar al respecto, pero sobre todo vimos la respuesta de los jóvenes y las organizaciones internacionales. Esto habla mucho de la confianza que se tiene en el trabajo que se ha realizado en el estado de Guanajuato. Llamó mucho la atención que la ONU ahora entrará con este plan estratégico de los UNOPS para poder llevar a Guanajuato en un desarrollo sostenible. Al final del día, lo decía Clarisa de la Vega, quien estuvo ahí, la realidad cambió. Todos como sociedad cambiamos. Este es un tema de adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas tecnologías, y sin duda el desarrollo sostenible será un pilar fundamental para las nuevas sociedades. Hoy Guanajuato está levantando la mano, está ocupada en poder capacitarnos a todos y entender en esta liga de trabajo que vendrá para los siguientes años, y esto siempre lo hemos mencionado y lo seguiré reiterando infinitamente. El gran éxito de nuestro estado se llama continuidad, la continuidad de los proyectos, el poder finalizar aquellos sueños que hoy se están concretando y que hoy vemos que realmente son tangibles. Sí, lo que funciona hay que darle seguimiento y trabajo para poder mantenerlo y mejorarlo, y sobre todo con áreas de oportunidad que se tienen y con este cambio de chip que debemos de tener los guanajuatenses para poder estar activos a partir de ahora. Hay que recordar que usted puede ingresar a la página de guanajuato.gob.mx para poder conocer el semáforo de reactivación económica para nuestro estado. Son diferentes las características de cada uno de los municipios aquí en la entidad, y también para que pueda medir en qué sector está usted, cuál es el que está siendo representado, y vaya dando seguimiento a ese semáforo que le permita regresar hasta el 100% como se ha hecho. Creo que esta es una buena medida que el gobierno federal en su momento presentó para todo el país, pero que ahora se adapte a las condiciones, cada estado lo delimite y lo lleve al plano que le corresponde por las características, insisto, de cada municipio, para poder regresar todos, ¿no?, en los diferentes rubros, en los diferentes sectores, que eso era algo que más que nos preocupara, nos ocupaba en conocer cómo iba a ser el regreso gradual aquí en el estado de Guanajuato. Y creo que el semáforo está ahí e iremos analizando poco a poco. Si podía abrir mi negocio o no, si ya podía ir a realizar ejercicio o no. Los profesionistas, cómo yo iba a tomar incluso el supermercado. Bueno, vimos que toda nuestra vida cambió, y de esa manera este semáforo nos podrá guiar, al menos aquí en la región, y sobre todo entender que los municipios tendrán reglas en específico para poderlas implementar. Evidentemente, la densidad poblacional que tiene el municipio de León no es la misma que tienen en Salamanca, no es la misma que se tiene en Atarjea, y cada uno tendrá que ir adaptando estas reglas del juego para poder todos sumarnos como sociedad, que esto es fundamental. En cada uno de los mensajes que hoy escuchamos y dentro de este plan de reactivación en el estado de Guanajuato, lo primordial es nuestra participación como sociedad. ¿Cómo nosotros nos vamos a sumar como guanajuatenses para garantizar la salud de todos al final de esta pandemia? El COVID llegó para quedarse, así lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es una realidad. Tendremos que aprender a vivir con ello y saber de qué forma podremos adaptar nuestro nuevo estilo de vida. Así es, y sobre todo el escuchar a las personas en los testimoniales nos deja claro, ¿no?, lo que todos hemos percibido allá en casa, lo que hemos percibido en, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, la misma situación, la gente que ha sobrevivido al COVID, afortunadamente aquellos que lo han padecido y que si son o no asintomáticos, sigue a final de cuentas esta situación, y tenemos que
aprender a vivir con ello. Y es algo que a nosotros pues también nos deja un claro mensaje, ¿no? De cómo se están visualizando los diferentes sectores. Platicamos ahorita fuera de cámara también, Andrea, la participación de Eduardo Sojo, quien ha sido secretario de Economía, quien ha estado al frente del Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE para poder desarrollar esos seis puntos, esos seis planes de estrategia que se tienen para poder trabajar en pro de Guanajuato también y que nos permita llevar un proyecto de continuidad. Lo que dijo ahorita el gobernador también al final, el enviar esa iniciativa para solicitar un crédito al Congreso del Estado de Guanajuato, pues permitirá precisamente hacer ese desarrollo. ¿Por qué? Porque cuánta gente no hemos conocido y que nos han escrito en los diferentes espacios de TV4, Andrea, para pedirnos orientación sobre la solicitud de apoyos económicos, de recursos. Empleo. De empleo, de trabajo, todas las oportunidades. Pues bueno, el gobierno del Estado tiene que tomar ¿algo? Esas medidas, ¿no? Y están ya pensadas para claro. poder llegar a ese plano. Algo estratégico y creo que fundamental que siempre hemos platicado es que justo lo dijeron los diferentes actores y lo mencionó el gobernador muy puntual, la gente en Guanajuato es echada para adelante y la realidad es de que muchos de las personas que hemos tenido oportunidad de escuchar su testimonio, de poder conocerlos un poco más a fondo, muchos nos piden trabajo, nos piden la manera de poder reincorporarnos a nuestras actividades, no hemos escuchado a gente que pida recurso para poder tener una pensión, vaya, sino es gente que busca trabajo, sí. Busca el volver a sentirse activo y sentirse productivo dentro de la entidad. Y esto llama mucho la atención porque justo los créditos van enfocados a ellos, a reactivar los sectores que realmente tengan que pagar una nómina, tengan que pagar los insumos, tengan que garantizar que siga la productividad de su negocio, sí. Y creo que esto ha sido fundamental. Hay que tener muy en claro lo que mencionaba el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del municipio de León, José Arturo Sánchez Castellanos, que justo los empresarios y todos estos consejos que son creados a nivel estatal toman las decisiones en conjunto con los funcionarios públicos, que esto es fundamental, esto es un tema de gobernanza y como se mencionaba es un tema de Estado donde todos tenemos que involucrarnos, no es un plan de gobierno, es un plan de todos y de todas. El llamado fue enérgico por parte de José Arturo Sánchez Castellanos haciendo públicamente su inconformidad de no entender claro. Qué es lo que estaba pasando, o sí entenderlo, pero desde el punto de vista en el cual Guanajuato, siendo la sexta economía del país, sea el último lugar en recibir recurso per cápita de parte de la federación para poder detonar todo esto. ¿Qué pasa? Entonces el Estado de Guanajuato tiene que solicitar un crédito para poder apoyar a la gente con estos recursos, con estos programas, con estas estrategias, con estos planes. Hay que destacar aquí una parte importante. Si no hay planeación, no hay resultados. Por y esto supuesto. Es lo que está haciendo el gobierno del Estado de Guanajuato. Planear, están visualizando y me agradó la parte donde nos muestran un escenario que es real y que estamos viendo en otros estados de la República, pero en otros países también. La recesión económica en la que el mundo está. Y lo que va a venir, decimos, bueno, ¿y qué va a venir después? Bueno, paso a paso es esta situación, pero económicamente va a ser muy complicado. Eduardo Sojo lo mencionó. Esto no va a ser de la noche a la mañana, nos va a tomar, no sé, meses, años para poder reactivarnos, si no al 100% como estábamos, sea un porcentaje muy importante que nos permita seguir adelante. Eduardo Sojo lo mencionó, la recuperación económica va a ser fundamental de la participación de los empresarios y creo que aquí fue muy puntual en ese señalamiento. Los empresarios son los creadores de la riqueza en nuestro país. A los gobiernos les toca facilitar las condiciones para que esa riqueza pueda llegar a todos los rincones y al final todos tengamos bienestar social, que es lo que se intenta. Pero en este entendido ha sido muy complicado la conciliación desde el gobierno federal para entender qué le toca a cada gobierno estatal. Hablando en el caso específico de Guanajuato, vienen recortes presupuestales brutales desde el año pasado, vimos cómo en 2019 tuvo un golpe muy importante para diversos sectores, uno que hoy es vital, que es el sector salud, y vimos esta transición de lo que es el Insabi al sistema de salud regional en el cual ya veníamos trabajando, en donde Guanajuato se baja de esta iniciativa y decide proteger lo que ya se mencionaba, el patrimonio de los guanajuatenses y los recursos en materia de salud. Resultó, creo que hoy más que nunca, clave en esa lucha del COVID-19, y eso nos habla mucho de cómo han venido bajando las participaciones del recurso federal hacia los municipios, que en este 2020 y lo que viene para el 2020
2021 será un escenario que de verdad resultará complicadísimo, porque sabemos que los municipios dependen en gran parte de estas participaciones que bajan completamente para la operación de lo que es seguridad, alumbrado público, la infraestructura, y evidentemente hay compromisos que cumplir. Sí, lo que sí es importante es no relajarnos aún con esta situación, seguir cuidándonos, cuidar a los nuestros y seguir adelante. Finalmente la vida debe de continuar y en este sentido insistimos con que podamos revisar todo este contexto que hoy nos presentaron las autoridades. Hay que mantener presente, estarlo revisando como si fuera nuestro cuadernillo de apuntes, sí, estar ahí en la página del Gobierno del Estado. Nosotros en nuestros diferentes espacios informativos, a través también de nuestras redes sociales, estaremos compartiendo los puntos importantes para que usted pueda revisarlos, tenerlo a la mano, estar consultando qué fue lo que hoy vimos y qué fue lo que debemos de darle seguimiento para poder hacer el señalamiento puntual al gobernador, que tiene la apertura para poder preguntarle y cuestionarlo al respecto a las autoridades y sobre todo a los presidentes municipales, Andrea. Así es. Que aquí va a ser muy importante que su presidente o presidenta municipal esté atendiendo y esté alineado a esta estrategia del Plan de Acción Guanajuato. Explicándoles, uh-huh, y esto es fundamental, que la comunicación tiene que llegar a, uh-huh, todos y cada uno de los guanajuatenses en el estado. De qué manera se va a difundir todo este mensaje, va a ser la manera en la que todos vamos a poder implementar estas acciones y llevarlas a nuestra cotidianidad, eso va a ser una realidad. Pero quiero aprovechar este espacio, Marcos, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, para felicitar a todos y cada uno de los elementos de seguridad, de Protección Civil, de Cruz Roja, de Salud Pública, que hoy más que nunca han defendido la salvaguarda y la integridad de cada uno, como nosotros como guanajuatenses, nuestro reconocimiento y enhorabuena, porque han sido semanas intensivas en las que ustedes han trabajado por nuestra seguridad, por nuestro cuidado, y queremos agradecerles y reconocerles que hoy más que nunca son nuestros héroes sin capa y que hoy de verdad agradecemos que ustedes son las personas más capacitadas en el país para podernos cuidar. Así es, Andrea, y nosotros también queremos agradecer, ya estamos despidiendo esta transmisión, queremos agradecerle a las autoridades de aquí del Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, en la ciudad de León, Guanajuato, por permitirnos estar transmitiendo, estar con todo el equipo, y a nombre de la unidad móvil y de todo el equipo de TV4, no menciono áreas en específica, pero sí a todo el equipo de TV4, muchísimas gracias por permitirnos compartir esto. André Alcocer, un gusto. Un gusto como siempre, muchísimas gracias. Y gracias a usted que nos siguió a través de nuestra multiplataforma y nuestro streaming. Como siempre, un gusto y un placer. Quédese en la programación de TV4 y más información a través de los diferentes espacios de TV4 Noticias. Hasta la próxima. Cuando se hacen las cosas bien, se nota. Desde la decoración hasta lo más importante, el sabor de la comida. Su versatilidad lo hace apto para todo público. No es simplemente una cafetería, es un restaurante muy, muy completo. Pero sus recetas solo son para verdaderos conocedores de nuestros sabores. Cafecito. Este sábado, a las 12:00.